Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Género y Deporte a través del Facebook Live Deporte UNAM. El día de hoy estaremos platicando con entrenadoras del deporte universitario para que nos cuenten un poco sobre su trayectoria y los procesos que las han llevado a donde se encuentran el día de hoy. Quienes son formadoras de deportistas de alto rendimiento, promotoras del deporte, pioneras en su rama, maestras y compañeras. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio nuevamente, así como a nuestras invitadas por aceptar esta sesión, que lleva por título Dos Caminos, un solo objetivo, de deportistas a entrenadoras. Como Ana nos comentó, pues todas ellas, todas, cuentan con gran experiencia y currículum deportivo, además de toda una trayectoria como deportistas de alto rendimiento y formación de nuestros equipos representativos de la UNAM, por supuesto. Y bueno, también manteniéndonos en forma con activaciones físicas. Y consideramos que es muy importante visualizar, valorar y resaltar el trabajo de todas las entrenadoras universitarias y, por supuesto, en general, ya que su papel al frente de los deportistas y las deportistas, además de hacer estas funciones básicas de preparar a los deportistas para las competencias de manera técnica y táctica, asumiendo esta función, por supuesto, pedagógica, también soportan una carga ética para que tanto ellas como las y los deportistas tengan herramientas para enfrentar sus actividades deportivas, ya sea que a veces pues no rindamos al 100% en nuestros entrenamientos o se lesionen antes de alguna competencia, ellas nos apoyan a sobrellevar estas situaciones y, por supuesto, muchas otras. Y bueno, entre estas otras, pues también es importante mencionar que no solo las situaciones adversas, también nos van formando para implementar el juego limpio, evitar confrontaciones, aprovechar nuestros recursos, potenciar nuestras capacidades, así como saber lograr metas y no ser malos ganadores, es decir, a saber triunfar dignamente. Para poder desempeñar el papel de estar frente a un grupo, de este caso de deportistas, guiando los entrenamientos, podemos identificar una función imprescindible: la formación específica en su deporte, a través de una adecuada preparación y conocimiento del mismo. Sin embargo, por supuesto que esto no es lo único que hacen como el rol de entrenadora. Desempeñan muchísimas cosas más. A veces, como a lo largo de nuestra vida, es frecuente que nos recordemos a estas entrenadoras, ya que se vuelven multifactoriales en nuestro camino, porque son líderes, son guías, son a veces confidentes, a veces hasta se vuelven en este rol de las mamás, ¿no? De las consejeras, a veces se vuelven hasta choferes que las van y las llevan a las competencias, entre muchos otros roles como entrenadoras. Y bueno, justamente estos roles, estos diversos roles que nos platica Ana, formas de acercamiento e interacción con deportistas, con entrenadores, con administrativas, demás, con demás personas, son parte de una estructura social que podemos conocer como el currículum oculto. En síntesis, para concretar este punto del currículum oculto, podemos decir que se refiere al conjunto de conductas aprendidas, tanto por el conocimiento como aprendidas por nosotros, nosotras, e interiorizadas respecto de lo que asumimos que es nuestro papel en la sociedad y lo que llegamos a creer y considerar que es la esencia de nuestro desarrollo dentro de la misma. O sea, podemos asumir una identidad en nuestro desenvolvimiento social y que muchas veces no está de acuerdo con nuestras aspiraciones reales o, por el otro lado, al estar de acuerdo con nuestras aspiraciones, transgrede los convencionalismos sociales. Y bueno, el día de hoy nos acompañan cuatro entrenadoras muy importantes para el deporte universitario, quienes nos van a platicar sobre sus experiencias en la superación de este currículum oculto que nos ha compartido Víctor, de qué es a través de sus trayectorias. Y bueno, hoy nos acompaña María Eugenia Huerta Castañeda, quien a través de su experiencia ha sido galardonada con más de 20 preseas y 30 campeonatos. Es la entrenadora en jefe de los equipos de flag de la UNAM, ha impartido clínicas de flag fútbol para todo el país,
ha sido designada en múltiples ocasiones como entrenadora en jefe de la selección femenil mexicana, situándose en el primer lugar de esta disciplina. También nos acompaña Alejandra Popoca Piña, quien realizó sus estudios en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es la entrenadora en jefe de luchas asociadas de la UNAM. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversos eventos de carácter nacional e internacional, tales como Festival y Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Olimpiada y Universiada Nacional, escalando a la selección nacional en su especialidad. Igualmente está con nosotros la profesora, regularmente conocida como la Miss Angélica Uribe León. Ya la conocemos por los segmentos de PumaFit, por supuesto. Ella es licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño, además de pasante de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Formó parte de los equipos representativos de handball y voleibol de la UNAM, además de contar con certificaciones en entrenamiento funcional por la UNAM, Eurofitness y la CONADE. Igualmente, por la CONADE se ha certificado en entrenamiento para la mujer y nutrición deportiva. Pues también es importante mencionar que es fundadora del programa PumaFit. Y también la maestra María de Jesús Ortega León. Ella es entrenadora de levantamiento de pesas con un historial de sinfín de primeros lugares como deportista en la Olimpiada Nacional, campeonatos internacionales como Panamericanos y Centroamericanos, campeonatos y selectivos nacionales. Y como entrenadora es importante resaltar también que ha formado a deportistas de distintas categorías de levantamiento de pesas, por supuesto, logrando alrededor de 15 merecedores y merecedoras del podio en competencias regionales y nacionales. Y por si esto fuera poco, también es maestra en Medicina Veterinaria y Zootecnia con mención honorífica por la UNAM. Muchas gracias a todas por aceptar esta invitación. Y bueno, la dinámica del día de hoy será plantearles una pregunta y cada una de ustedes que nos conteste a partir de su experiencia, desde su mirada, desde esta trayectoria que vemos que es bastante larga de cada una de ustedes y que seguramente han tenido muchos aprendizajes y la comunidad universitaria quiere saber más de ustedes e ir identificando cómo ha sido este labor tan arduo que es una entrenadora del deporte universitario. Entonces, bueno, sabemos que dentro de la UNAM hay múltiples actividades que podemos realizar. Sin embargo, ¿cómo es que eligieron ser deportistas y por qué este deporte? Y bueno, ya que eligieron ese deporte específico, porque sabemos que en la universidad contamos más de 70 deportes, entonces es una decisión complicada, ¿qué meta se propusieron alcanzar para ser deportista de alto rendimiento? Entonces, Mari, si nos gustas compartir tu experiencia. Bueno, hola a todas, hola a todos los que nos están viendo, muchas gracias por la invitación. Pues contestarte esta pregunta es un poco difícil, pues yo no elegí ser deportista y mucho menos elegí el deporte en el que me desenvolví. Más bien yo considero que el deporte fue el que me eligió a mí. Yo estando en la prepa 8, soy egresada de prepa 8, yo era una... pues chava muy flaquita y pesaba cerca de 40 y tantos kilos y medía mucho menos de lo que mido ahorita, ¿no? Entonces mis amigas empezaron a ir al gimnasio y en el gimnasio estaba el profesor Rogelio Sánchez Suárez, que en paz descanse, quien fue mi primer entrenador. Él las invitó a formar parte del equipo de levantamiento de pesas y aunque yo iba con ellas, nunca me invitó, ¿no? Entonces yo veía que mis amigas pues les costaba mucho trabajo levantar la barra y yo decía, pues pesará tanto, costará tanto trabajo. Y una vez le dije al entrenador, oye, ¿me das chance de cargar la barra para ver cuánto pesa? Y me dijo, no, esta es muy chiquita y muy flaca, te vas a lastimar. Entonces le dije, no, pues dame una oportunidad. Entonces me dijo, bueno, pero bajo su propio riesgo. Pues total, me dijo de dónde agarrar la barra y... fue un momento impresionante en el que la levanté por encima de mi cabeza y fue ese momento en el que dije, wow, pues creo que de aquí soy. Nunca me gustó que le prestaran más atención a mis compañeras. Entonces comencé a esforzarme cada vez más y a los 6 meses de estar entrenando, me presenté en el Campeonato Nacional de Tercera Fuerza, que fue mi primera competencia nacional.
Y ahí tuve oportunidad de romper récord nacional en envión y en total. Para romper el récord, mi entrenador me dijo, oye, ¿quieres romper récord? Y yo así de, sí, claro, pues ¿de cuánto es? Y me dice, de 70, pero yo lo que más había levantado en mi vida eran 65 kilos y ni siquiera los había hecho bien, ¿no? Entonces me dice, bueno, es de 70, pero le tienes que poner 72 y medio. Y yo así de, pues, le dije, sí, está bien, pero pues ya saben, los nervios encima y todo. Uno de mis entrenadores, Rogelio, me agarró de la cara y me dijo, usted tranquila, yo nervioso por los dos, relájese, ahorita lo va a hacer bien. Entonces regresa mi entrenador Antonio Sánchez, también que en paz descanse, se me queda viendo muy serio y me dice, tú nada más sal y haz lo que sabes hacer. Fueron las palabras mágicas. Cuando salí pude levantar el peso, los aplausos, ya mi último levantamiento ya no lo realicé, porque pues con ese me retiré, fue cuando me di cuenta que yo había nacido para levantar pesas. Aquí fue cuando pues nació el amor a este deporte y la pasión que me hace vibrar todavía todos los días, ¿no? Entonces, para ser deportista de alto rendimiento, lo único que hice fue escuchar a mis entrenadores a ojos cerrados, convertirme en una máquina de levantar pesas. Eso fue todo lo que hice, entregarme en cuerpo y alma a esto. Y pues desde entonces ha sido mi más grande pasión. Y pues bueno, así es como elegí, como el deporte me eligió más bien a mí. Y pues bueno, después de platicarles mi experiencia, pues les cedo la palabra a Angie, que seguramente tiene algo impresionante que contarnos. Muchas gracias, Mari. Que por cierto, creo que somos primas porque nos apellidamos León también. Primas lejanas. Pero... un poco como lo que había comentado en el conversatorio anterior. Pues la actividad física siempre estuvo conmigo, ¿no? Siempre tenía la pelotita o siempre salíamos con la bici o con los vecinos cuando todavía era más, un poquito más seguro. Digo, no estoy tan grande. Este comentario suena como que soy muy grandura. Cuando era seguro salir con los vecinos a jugar todavía en la calle. Y entonces nos la pasamos jugando de todo, todo, de patines, bicicleta, esto, ¿no? Y bueno, sí, soy, mido 1,70 y llegando a la prepa estaban como las... cazadoras de en ese entonces, Araceli Ramírez Soltero, la entrenadora de voleibol de la prepa, y entonces checaban a las que eran más altas, y desde el primer día de prepa te decían, ven, ¿quieres jugar voleibol? Y tú todo así, con cara de miedo, entrando a la libertad de la preparatoria, yo egresada de la prepa 6, decías, pues va, ¿no? Y fue ahí como empecé yo mi camino en el voleibol. Estuve jugando los 3 años en la prepa 6, y después intenté ir a Pumas. Pero no sé en qué momento desvié mi camino y empecé alguien o algún amigo me jaló y entonces empezamos a entrenar handball. Y Jorge Medina, que era el entrenador en jefe del equipo mayor de voleibol femenil, siempre me decía, ¿qué haces jugando allá en handball? Vente a voleibol. Y todas las veces que me veían, me lo decía. Y ya en algún momento decidí regresar al voleibol. Y esto que comenta también Maki, ¿no? Afortunadamente hay muchos entrenadores y entrenadoras en la UNAM que con los ojos cerrados creen en ti. Entonces, en ese entonces Sergio, que era, y que ahora, bueno, actualmente también Sergio Hernández es el entrenador de la selección mayor de voleibol, pues no decía, son niñas, se van a romper, ¿no? O sea, teníamos días de gimnasio y ahora le vas y cargas en sentadilla lo que pues él consideraba. Y nunca hubo un, tú no vas a poder porque eres niña, ¿no? Siempre nos exigía y sí, llegabas y supongo que también a Ale, a Cuca, y esto, la frustración a veces que te da no poder hacer las cosas sabiendo que las sabes hacer, y entonces te da esto de la lloradera y esas cosas, que no es signo de debilidad, ¿no? Sino esta forma en la que la frustración se abre camino entre todas las emociones. Y así, bueno, fue como viví ser deportista de la UNAM y que una de las mejores experiencias que puede haber, creo, es en una universidad poder cantar el himno universitario antes de empezar. Es esas cosas que te ponen los pelos de punta y que llevas en el corazón por siempre. Y pues me encantaría ahora también escuchar lo que la gran maestra e impresionante currículum que tiene Cuca pudiera compartir con nosotros.
Muchas gracias, Angie. Igual que Mari, a mí me encanta escuchar, anécdotas y cómo crecieron. Yo tampoco no escogí mi deporte porque de inicio, bueno, le agradezco a mi padre y a mi hermano que fueron los que me acompañaron siempre a estar jugando en la calle, quieran o no. Mi padre, bueno, pues me enseñó todo, me enseñó a jugar fútbol, a jugar béisbol, a jugar voleibol, a tener muchísimos deportes, pero por parte de mi madre, pues toda la generación es de fútbol americano. Entonces, mi papá no jugó nunca fútbol americano, mi papá corría en bici, y aparte de correr en bici, él jugaba fútbol soccer y jugó bastante tiempo a nivel semiprofesional, pero bueno, eso fue otra cosa, ¿no? Yo, ¿cómo lo escogí? Pues dije, quiero jugar. En mi familia, mis tíos me llevaron a jugar a prepa 9, equipada, a los 9 años, jugué equipada ahí en prepa 9, y la verdad es que pues me gustó muchísimo, pero luego ya me prohibieron jugar con los niños, no mis padres, no el equipo, no la institución, pero sí otra institución prohibió que no podría jugar ya más las mujeres. Y entonces, pues bueno, me voy enterando que uno de mis tíos, de los mismos que me llevó, él era entrenador del equipo de Águilas Reales de la UNAM, de FLAG. Entonces, pues ahí yo rogándole a los 9 años, llévame. Me dijo, no, estás muy tonta para jugar con la calidad de juego que juegan pues todas las que ya eran todas unas señoritas, estudiantes universitarias. Y él, llévame, no, le rogué, y un día llegó y me dijo, ¿quieres ir? Yo, ¿a dónde? ¿Quieres ir? Te voy a llevar a entrenar. Y fui la más feliz. Y ya no he salido. Fue en el año del 82. Yo iba a cumplir 13 años, porque cumplo a principios de el 4 de enero es mi cumpleaños. Y entonces me llevó al primer entrenamiento. Creo que caí en 3, algo así, no sé. Y del 83... Ya no salí, pero también quiero decir que me gustaba esta parte de en la primaria lanzar pelota de softball, porque antes había una competencia de lanzamiento de pelota de softball, lanzar disco, practicar básquetbol. Me gustaban muchos deportes, pero este era el que me atrapó y no me soltó y no me ha soltado, y pues también agradezco mucho el que bueno, me haya invitado mi tío a pertenecer a la gran institución que es. Yo no soy estudiante de la UNAM, pero es como si lo fuera, como si tuviera mis maestrías, mis doctorados, todo, porque he estado toda mi vida allí y amo a la universidad como yo creo que muchos la aman, siendo parte de ellos como estudiantes. Pero de ahí empecé y ahí me adoptó. De ahí soy, y soy del Tocho. Así empezó todo mi currículum de ser jugadora. Y a verlo como alto rendimiento, no te das cuenta en el FLAG hasta que empiezas a hacer representaciones a nivel internacional, donde nos llevaban a competir en la liga donde estábamos. Y empiezas a competir contra Estados Unidos, que era el que se encontraba más cerca, y pues creo que nosotros teníamos un entrenamiento de 3 horas, 4 horas, que yo veo hoy en día y lo hacemos como entrenadores, pues no tienes de 3, 4 horas, tienes que prepararte el doble. Entonces creo que a mi fecha ahora, pues así era entrar en alto rendimiento para poder estar en nuestra selección, y antes estar en nuestra selección era pagar un viaje para que pudieras estar, sí, seleccionada por algunos coaches y llevar una selección de la liga, pero así era nuestro alto rendimiento. Hoy se maneja diferente,
pero así empezamos todo este proceso. Y pues bueno, si en algún momento yo pudiera cambiar de deporte, lo haría con algún otro porque me gusta, pero me encanta también el fútbol, el béisbol. Hubiera tomado una disciplina como karate, que no la podía pagar mi padre, pero lo pudiera haber hecho porque realmente me gusta, pero bueno, pues mi vida es el flag football, el tocho, como lo conocen todos. Así inicié yo. Y ahora le cedo la palabra a Ale. Yo creo que también va a tener grandes cosas que decirnos, y bueno, es un honor también estar aquí conviviendo contigo, Ale. Muchas gracias. Bueno, yo igual no voy a ser la excepción. Yo conocí este deporte, la lucha, en la prepa. Igual fue casualidad. Yo estaba en el equipo de natación y se descompuso la alberca. Entonces nos mandaron a entrenar acondicionamiento físico junto con los de lucha. Y en realidad yo ni siquiera sabía que existía ese deporte. Yo jamás lo había escuchado, jamás lo había visto. Y como que ese contacto, ese... El entrenamiento de lucha es súper diverso, o sea, hacen gimnasia, elasticidad, fuerza. Entonces me enamoré de así completamente del deporte. Tuve que tomar una decisión muy difícil, que fue cambiarme de deporte, de equipo. Y justamente yo llevaba un mes entrenando cuando fue la primera competencia interna para hacer una selección universitaria para el primer nacional de ese año, y lo gané. Entonces, muy sorprendida, fui a participar al nacional y quedé en segundo. Entonces sí fue como un shock para mí, pero me enamoré completamente de ese deporte. A diferencia de Mari, yo no tenía el gran talento para la lucha. A mí no se me facilitaban los entrenamientos, ni los movimientos, ni las llaves, ni los derribos. O sea, me costó mucho trabajo poder adaptar mi cuerpo y el otro. Pero eso, con a base de constancia y de siempre estar en el gimnasio, fue el éxito de mi carrera deportiva. ¿Cómo llegué al alto rendimiento? En realidad, nunca busqué el alto rendimiento, más bien yo buscaba competencias, ¿no? Iba avanzando escalones, competencias más avanzadas, más experimentadas, y fue así como de repente llegué al alto rendimiento, y era tomar una decisión de seguir en selección nacional. Y era un cambio completamente porque tenía que dejar mi equipo, mi entrenador, y mudarme literalmente a CONADE y estar ahí, ¿no? Vivir prácticamente del deporte. Entonces, pues llegué a esas ligas, pero en realidad no lo busqué como tal, más bien se fueron dando las cosas, se fueron acomodando las cosas, competencia tras competencia, y fue como llegué al alto rendimiento, me quedé algunos años, y bueno, fue así como más o menos, obviamente conjuntándolo con mi carrera académica, porque pues no la podía dejar de lado, ¿no? De hecho, era una restricción para que mi entrenador me siguiera entrenando, no podía dejar de estudiar. Y fue así como pude sobrellevar las dos situaciones. Hablamos de alto rendimiento casi siempre cuando vemos un deportista, ¿no? Con destacados resultados internacionales y entrenamiento y eso. Pero también nos damos cuenta que una persona de alto rendimiento puede ser un estudiante de alto rendimiento que aparte entrena alto rendimiento y aparte tiene que conjuntar esta parte de su vida personal, ¿no? Entonces, pues yo llegué al alto rendimiento como deportista, conjuntándome con todas estas partes que logran pues la integridad de un solo individuo, ¿no? Entonces, así fue como llegué yo al alto rendimiento. Muchas gracias por compartirnos pues estas historias, estos trasfondos también de las cargas académicas, de lo que se entiende, los esfuerzos, los sacrificios, compartir con sus compañeras y su familia sobre todo esta pasión y este descubrimiento sobre todo del deporte que las llamó, que eligieron, que las eligió, por supuesto. También muchas veces nos llega a pasar que las actividades que terminamos haciendo realmente no es porque nosotras decidamos, sino porque con eso nos encontramos y eso nos llena completamente, que son estos casos justamente, ¿no? Y derivado de este compromiso también que las cuatro nos manifestaron con la disciplina, con esta pasión que la siguió, nos gustaría preguntarles cómo fue que decidieron ser entrenadoras y, por supuesto, en esta decisión, ¿cómo fue esta transición de pasar a ser deportistas a formar deportistas? No sé, Angie, ¿a ti qué tal te pasó? ¿Cómo fue?
Pues un poco, pues fue fortuito, ¿no? Empezamos a elaborar este proyecto con el director de actividades recreativas en ese entonces, Demetrio Valdés, y dijo, bueno, vamos a hacer esta nueva opción para los universitarios, para que la cultura física permee en todas las capas de la universidad, y entonces decidimos crear PumaFit, y así, pues, nos tuvimos que ahí empezar a estudiar, ¿no? Como decía Mari, como decía Ale, incluso Uca también lo mencionó, todo el tiempo tienes que estar formándote, ¿no? No nada más ya llegaste a ser entrenadora o entrenador y entonces ya hasta ahí, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar viendo los nuevos métodos, las nuevas formas de entrenamiento, diversificar, ¿no? Entonces nació PumaFit y así es como de repente, bueno, pues está en ese entonces también la maestra Eira, va a ser entrenadora de PumaFit, pero queremos tener todos estos horarios y entonces pues, nos faltan maestros, y entonces acomódate. Y pues así un poco fue como empecé mi camino como entrenadora de acondicionamiento físico funcional. Y esto que dices, ¿no? Me apasiona. O sea, sí, yo estudié artes visuales y es algo que también me apasiona, pero la actividad física me llena y me encanta y es un honor para mí todo el tiempo atender a la comunidad universitaria. Y pues también es algo que te arruina la vida, ¿no? O sea, una vez que pruebas las mieles de ser entrenador, entrenadora, ya valiste, ¿no? Es como si prueban las costillas que hace mi mamá a la barbecue, les va a arruinar la vida porque ninguna otra costilla sabe igual que esa, ¿no? Entonces, una vez que eres entrenadora, te arruina la vida y ya solo quieres ser entrenadora y quieres seguir formando. Claro que necesitas vocación, claro que esto de ser un poco mandona y ser la guía de alguien y esta emoción por poder compartir el conocimiento con los demás tiene que estar intrínseco para poder ser entrenadora y más de la máxima casa de estudios. Y bueno, ya después te haces adicta, ¿no? Ya te corre por las venas y entonces cualquier cosa puedes estar, y no me dejarán mentir, ¿no? Estas mujeronas que están acá, ves algo en la tele o algo, algún niño jugando, y entonces piensas, claro, ese puede ser un buen entrenamiento. Ahora cuando lleguemos, ¿no? Todo el tiempo estás maquinando nuevas cosas y nuevos métodos y es adictivo y apasionante y así, pues así es como llegué yo a ser entrenadora y me encantaría saber, Ale, tú cómo has llegado y cómo decidiste hacer ahora la entrenadora en jefe de lucha. Gracias, Angie. Pues yo en realidad empecé con la idea de ser entrenadora mientras era deportista todavía de alto rendimiento y mientras estaba cursando mi carrera. Entonces fue como una idea más que le pude agregar ahí a las cosas que hacer. Entonces mientras yo seguía siendo deportista se me ocurrió la idea, a mí la lucha, o sea, fue mi vida, es mi vida. Entonces yo no quería salir de ese campo, ¿no? A lo mejor amo mucho también mi carrera, la biología, pero no quería dedicarme tanto a la biología, sino a este mundo que había conocido, ¿no? Este nuevo mundo que era mi todo en ese momento. Entonces, pues lo platiqué con mi entrenador me dijo, no, por favor, pero le dije, es una decisión que ya tomé, entonces ayúdame. Y entonces poco a poco me pude hacer cursos, diplomados en CONADE, etcétera. Entonces me iba preparando en mis tiempos libres, pero en realidad nunca vislumbré a dónde iba esa preparación. Yo dije, me voy a preparar, pero yo no tenía un objetivo principal. Yo solo dije, bueno, voy a estudiar y a ver a dónde llegamos. ¿Y cómo fue mi transición de deportista a entrenadora? La verdad fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo acababa de retirarme, yo acababa de terminar mi ciclo competitivo y automáticamente, o sea, fue como un prender y apagar un switch. Entonces, pues estaba yo lidiando con esta idea del retiro, de ya no, y al mismo tiempo empezando a enseñar a las nuevas generaciones. Y yo empecé a entrenar en la prepa, yo empecé como entrenador en la prepa 8, justamente de donde salí. Entonces, pues poder regresar un poco de lo que a mí se me había dado era lo que a mí me ayudó como a salir de este oscuro tema del retiro que a veces no sabemos cómo manejarlo. Entonces,
Más bien el ser entrenadora me ayudó a no caer en esta parte de como de la depresión de retiro deportivo, más bien como que me ayudó a salir de eso y, híjole, como entrenadora he aprendido muchas cosas que como deportista no ves, no vislumbras. Entonces yo he aprendido muchísimo como entrenadora y así fue como yo pude llegar y hacer este cambio, ¿no? Porque la verdad es que sí es un cambio fuerte. Pero al final de cuentas, como dice Angélica, te llenas, ya no hay algo más y ese puede suplir esas emociones de los nervios y la emoción de ganar una medalla. Yo pensé que nunca iba a poder lograr sentirme igual hasta que mis propios alumnos empezaron a ganar sus medallas, sus campeonatos, y yo decía, no, aquí está ese sentimiento, sí está, aquí lo encontré y no lo he perdido. Entonces justamente fue así que esto me ayudó. Y bueno, de aquí a ahora ya también soy entrenadora de CEU, entonces pues poco a poco he ido creciendo, poco a poco he ido estudiando y es así como ha sido pues la historia de mi vida profesional ahora. Pero hablando un poco de este cambio, de este switch entre deportista y entrenador, la verdad me gustaría saber mucho acerca de tu historia, Mari, porque tú también fuiste una medallista con un gran currículum y me gustaría saber cómo fue tu historia. Muchas gracias, Ale, por el reconocimiento. Pues bueno, yo la verdad nunca decidí ser entrenadora como tal. A mí lo único que me interesaba era sentir lo que tú misma mencionas, Ale, ese sentimiento que te recorre desde la punta de los pies, desde los pies, que hace que se te erice el cabello, los vellos, todo, es esa pasión y esa fuerza que sientes solamente cuando sobrepasas un peso, como es mi caso, después de tanto trabajo, tanto estarle dale, 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 de repente ya te encuentras en un internacional y es así de wow, o sea, no sabes, ya no te das cuenta de todo ese sacrificio que hiciste para llegar a ese momento. Simplemente te das cuenta que vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo decidí ser entrenadora? Pues es difícil porque mi entrenador falleció en el 2013, mi segundo 2013, me dejó un vacío enormísimo, ¿no? Es como lo que contaba Ale de esa etapa de oscuridad total, que hasta la fecha yo les puedo decir que no me he podido recuperar, todavía siento que mi entrenador me trae de la mano, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue cumplir con el compromiso que tenía con él de terminar mi profesión académica, porque yo recuerdo muy bien que un día él me preguntó en el gimnasio, a ver, hay una diferencia muy grande entre la profesión y la vocación. ¿Sabes cuál es? Y me dice, no me digas nada ahorita, me contestas la otra semana. Y yo sin pensarlo le dije, no. Y le digo, o sea, yo sé que mi profesión es la veterinaria y mi más grande vocación son las pesas. O sea, yo nací para esto. Pero bueno, a raíz de que falleció y todo este asunto, dije, bueno, tengo que continuar con mis estudios, tengo que terminar la maestría porque yo quedé de acuerdo con él. Y la terminé y se la dedico y siempre le he dedicado todos mis más grandes logros, ¿no? Porque es esa persona que creyó en mí a ojos cerrados, como lo decía Angie también. Pues bueno, terminé la maestría, pues como que cambié mis y ahora se convirtió en el lado profesional en trabajar en Zagarpa, en Senacica Zagarpa. Logré entrar a Zagarpa, gané mi plaza ahí, pero pues el trabajo de oficina era el tener siempre un hueco en el estómago y tener un vacío en el corazón, porque aunque estaba ahí físicamente, pues yo quería estar en las plataformas, yo quería seguir formando parte de eso, el escuchar los sonidos de la barra y todo este asunto, de repente pues una cosa me llevó a la otra y hace 3 años fue que gracias al licenciado Max que me dio la oportunidad de integrarme al equipo ya como entrenadora de levantamiento de pesas, es que estoy pues cumpliendo mi más grande sueño, ¿no? Cumpliendo vocación. Y pues aún mi manera de seguir esto era mis atletas triunfar, ¿no? Y sobrepasar sus límites. Entonces, pues así fue como yo me convertí en entrenadora. Y pues bueno, nos faltaría en esta
Coach Cuca, nos comparte su experiencia, cómo lo vivió, qué le pasó, cómo lo sintió. Bueno, lo mío fue muy, muy curioso porque pues empecé a coachar a los 16 años. Yo entré a jugar a los 13 y bueno, pues al llegar me aprendí todo. La verdad es que pasé, hacían corte antes para quedarte en el equipo. Y bueno, en algunos lados hacían corte para quedarse en el equipo. Y pasé 3 cortes y me quedé, pero en ese proceso fue que me aprendí todo. Quarterback, receptor, defensivo, ofensivo, central, todo, me lo aprendí. Pude aprendérmelo y entonces, curiosamente, a mí me invitan algunas de mis compañeras a ser parte del staff del programa de Baby que ellas tenían, que ellas también eran coach. Entonces, me invitan a participar con ellas a que si les ayudaba, porque bueno, pues yo ya me había aprendido todo lo que era el sistema, todo, las formas de hacer engaños, de todo, todo lo que conlleva, me invitaron y entonces así empecé a ser entrenadora del programa de Baby. ¿Cómo? Siendo asistente de mis compañeras de equipo. Así empecé a ser entrenadora con niños de 4, 5 años, 6, 7, 8, 9, pero por lo regular siempre me tocaban los de 5 años, 5, 6 años, los más chiquitos, los que les gusta jugar con el pastito y decir que es un avión y todo, con ellos me tocaba. Entonces, ese fue mi proceso de ser entrenadora. Después de ser muchos años entrenadora del programa de Baby, de la UNAM, empecé a ser entrenadora de equipos de flag, de novatas. Entonces, así fue aprendiendo. ¿Cómo lo conjunté? Pues como bien dicen, yo no dejé de jugar. Yo jugué 30 y tantos años hasta que mis rodillas aguantaron, hasta que no se rompieron las dos, hasta que no se rompió el tendón, hasta todo, ¿no? Hasta lo que más pude, pero realmente el haber enseñado, el haber estado con los niños, me ayudó, me alimentó, aprendí como jugadora también, porque yo decía, yo cometo este error, ¿cómo lo voy a resolver? Ellos fueron mis mentores, de verdad, los niños son una maravilla, pero son los que más atención les debes de poner, porque debes de llevarlos, orientarlos, saber cómo se mueven, su psicomotricidad, todo, saber decirles, este dedo lo tienes que mover así, pero lo tienes que mover, entonces, realmente ellos, y bueno, los principios que mis coaches también, yo tuve grandes, grandes entrenadores, Jesús Feria, Buenaventura Domínguez, mi tío Marco Antonio Castañeda, el coach Nacho, o sea, gente que realmente yo le aprendí muchísimo y también le aprendí a grandes entrenadores de otras instituciones, ¿no? Del Poli, de Acatlán, de muchos lados. Así fui aprendiendo, hasta que llegué al CCESD, lo que antes era el CCESD. Yo llegaba por una disciplina que era fútbol americano, pero después ya uno hubo fútbol americano. Así me hice entrenadora a los 16 años y hasta ahorita, después de cursos, después de enseñanzas, después de observar, de planificar, de ver, de que me enseñaran, de ir aprendiendo. Mis entrenadores en el CCS fueron head coach de liga mayor de equipado, de los guerreros, de coordinadores ofensivos, defensivos y todo. Así fue como fui aprendiendo a ser entrenadora y sobre todo a observar y a estar de la mano siempre con aquellos que sabían demasiado y ponerme al ladito, escuchar, observar y estar apuntando para poder saber. Así fue como yo logré ser entrenadora. No hice una carrera, no la dejé, no dejé de jugar para poder ser entrenadora, ¿no? Yo durante 30 años así lo hice, lo llevé de la mano, de la mano, de la mano, de la mano, hasta que
pues aquí sigo, ya dejé de jugar, ya no puedo jugar, ya mi cuerpo ya dijo ya no, pero pues así comencé. Y hasta ahorita así estoy. Muchas gracias. Y bueno, pues escuchar todas estas experiencias es una trayectoria impresionante y su toma de decisión ha sido pues altamente eficiente para la universidad porque tenemos grandes entrenadoras y han enaltecido a los deportistas, han tenido varios logros, de verdad es un honor tenerlas como entrenadoras, pero muy bien había mencionado Ale que pues es muy demandante la carrera deportiva, tanto como deportista como entrenadora. Y justamente es este alto rendimiento de ir equilibrando nuestras actividades, pues, como mujer, como a lo mejor mamá, como hermana, como pareja, como deportista, como entrenador. Tenemos muchísimos roles. Entonces, nos encantaría que nos comentaran cómo equilibran esas actividades, tanto personales como de entrenamiento deportivo. Entonces, Ale, si nos pudieras compartir un poco cómo haces esta maravilla de equilibrar todas estas actividades que tienes. Gracias, Ana. Pues ya viene como de experiencia, ¿no? O sea, desde que era deportista yo tenía que hacer malabares para estirar el día lo más que fuera posible. Hubo una época en la que tenía que trabajar, estudiar, y aparte ya estaba como entrenadora y tenía que ir a CONADE, o sea, el día se te hace infinito y estiras las últimas horas lo más posible. Entonces, pues eso ya viene, yo fui deportista 11 años, entonces tengo una experiencia ya de cómo manejar mi propio tiempo y la única forma que cambió es que, pues como deportista es como súper enfocado, ¿no? Tu carrera deportiva y etcétera. Aquí yo tengo que ver muchas cosas, ¿no? Competencias. A este chico anda triste, hay que hablar con sus papás. Ok, ahora, o sea, tengo que dividirme en muchos, atender a todos mis estudiantes, ver esta parte como de competencias, planificar, pero al final de cuentas ya es una experiencia de cómo manejar tu tiempo con toda la trayectoria deportiva, pues ya era un poco menos complicado. Y obviamente pues una carga profesional siempre es un poco más de responsabilidad. Entonces pues nada más manejar esas cargas y bueno, la verdad es que disfruto mucho mi trabajo. En realidad no se me hace pesado, adoro ir a las competencias, pero también me gusta mucho ya dedicarle tiempo a mi familia, ¿no? A mis amigos. Entonces no perder esta parte que como deportista estás prácticamente así. Pero ya, pues con la edad y empiezas a madurar, pues ya te das cuenta que tienes que como diversificar tus actividades para poder también tú tener una buena salud mental, física, etcétera. Entonces, pues solo es equilibrar y pues nada más. Pero me gustaría saber también cómo le hace Angie para todas estas actividades y todos estos proyectos que tiene en la UNAM. Y en el deporte universitario, ¿cómo le haces, Angie, para poder equilibrarlos todos? Como bien dices, pues sí es complicado y como comentaron al principio, ser entrenadora no nada más se queda en eso, ¿no? Y te vuelves médico, te vuelves psicólogo, te vuelves fisioterapeuta, te vuelves, como decía Ana, mamá, chofer, confidente, ¿no? Yo siempre ahí a mis niños y niñas de Pumapit les digo, a ver, ya, tú ya andas con él, ¿verdad? ¿Sí? No, nomás cuando truenen avísenme, porque luego uno comete unos errores y dices, Ana, ¿qué tal el novio, no? Y entonces Ana ya se me echa a llorar ahí, uno no sabe que ya tronaron, entonces ya te empiezas a enterar, y justo, ¿no? Esta parte de interesarte por ellos, de saber dónde viven, si ayer comieron, si hoy tienen examen, si se lastimaron la mano, creo que es súper importante, ya sé. En el caso de Pumapit, y bueno, en el caso del deporte competitivo también, la adherencia también de los muchachos y de las chicas al deporte, ¿no? Saber que tu entrenador de verdad está interesado por ti, bueno, creo que muy importante para ellos. Y como dice Ale, también nuestro equilibrio entre la vida y nuestra psique y poder estar al 100, porque a la mera hora sales y eres un personaje, ¿no? Pero a nosotros igual, pues nos da diarrea y se nos mueren familiares y te enfermas de COVID y no tienes para el pasaje, no sé, ¿no? O sea, todo el mundo sufrimos cosas
y tienes que salir a escena y entonces dar tu mejor cara y dar lo mejor para tus estudiantes, ¿no? Justo antes, cuando eres deportista, pues nada más dices, ya mañana te tienes que presentar a la competencia y tienes que venir uniformado y entonces esto, ¿no? Y cuando te vuelves entrenador, ves todo lo que está atrás, bambalinas, y entonces tienes que hacer el permiso y tienes que ver el transporte y tienes que mandarles a sus papás y entonces tienes que ver con esta área y con la otra y con todas las demás para que todos los engranes funcionen adecuadamente, ¿no? Y ahora en la pandemia, pues incluso a Ana le pasó, ¿no? Dando clase de yoga, llegó el repartidor que estaba como loco tocándole el timbre, ya no, espérame tantito porque estoy ahorita en la Savasana. Y entonces fue justo, hemos convertido nuestras casas, nuestras salas, nuestras, y bueno, ojalá todos tuviéramos una casa gigante con ala norte y ala sur y gimnasio, pero nuestro gimnasio se ha convertido en comedor, entonces mueves todo para dar clase y regresas, y entonces ya como si luego ya viene otra. Y bueno, eso, tener ahora en la pandemia sobre todo estas nuevas formas de tecnología, de poder acercarte a los muchachos, justo ya no nada más, nosotras tuvimos que aprender, bueno, ahora, no sé, en el caso de Ale, ¿no? Ya este nuevo método de lucha, yo qué sé, ¿no? Estoy diciendo tal vez barbaridades, Ale, pero, sino ahora, ¿qué crees? Acabo de ver una aplicación que se llama, tú cortas el video, y entonces me queda buenísimo, porque entonces ya la imagen se ve, ¿no? Entonces hemos ido mejorando también en esas tecnologías para poder seguir atendiendo a la comunidad universitaria como se merece. Y pues ya estoy segura que Mari, con su niño y con su vida familiar, tendrá un montón de cosas que compartirnos ahora. Me parece que María tiene problemas técnicos, pero igual, Cuca, si quieres ahorita irnos comentando tu experiencia y ahorita que vuelva Mari. Claro, muchas gracias. Y bien, como dice Ale y como dice Angie, pues tienes que convertirte en todo. Hacemos la referencia de estarnos como deportistas, pues ya traes una disciplina que es acomodar los horarios, el regreso y todo. Aquí en mi caso, sí está más complicado, es su casa, la casa de todos ustedes, a Ciudad Universitaria siempre he estado a 2 horas. Entonces, cuando se trataba de andar en transporte público, pues era salir 5 de la mañana y llegar a las 7, ¿no? Y tratar de buscar y si se va a abrir el metro o no se va a abrir, y entonces hay cosas que tratas de acomodar, ¿no? ¿Cómo lo combino con mi vida? Pues procuro, como se pierden 4 horas, o sea, se pierden entre comillas, porque vas planificando, tal día, tal hora vamos a hacer esto, ¿no? Vas escribiendo o vas haciendo cosas o vas pensando para acomodarlo en la agenda, pero 4 horas se pierden en los trayectos. Entonces, empiezas, por ejemplo, temprano, ¿no? Bueno, tengo que pararme muy temprano para hacer ciertas cosas, pero cuando hay competencias, pues es salir a 10 horas de la mañana para poder estar y empiezas y regresas a las 11, 12 de la noche ya entregados todos los niños, las niñas, con los papás, con todos, para poder combinar y dejas todo. O sea, cuando llega un momento que no puedes compartirlo con la familia, después te has dado cuenta que no le has puesto atención a la familia y entonces empiezas a deslindar responsabilidades y a tener más gente que te ayude. Porque cuando abarcas mucho, pues definitivamente el tiempo no se te da. El tiempo, los traslados no se te dan, pero entonces empiezas a planificar, bueno, tengo que hacer tal cosa, esto y lo otro. Y si llega un momento, y esta pandemia también te ayuda a saber en qué momento tu familia también te necesita y tienes que darle tiempo, entonces empiezas a preparar a la gente al lado desde hace muchos años atrás, empiezas a prepararla para que sepan que ellos también pueden estar y que puedes confiar. O sea, tienes gente al lado
que confías netamente en que ellos pueden estar en el momento que tú no vayas a estar, pero es difícil porque si dejas mucho al lado, pero también vas acomodando, yo no planifiqué tener en algún momento, yo llegué a tener 11 jugadoras cuando empecé con esto más grande, llegó un momento en que teníamos 155 jugadoras, 160, y dices, wow, me divido, no, ahora que me ayuden, ahora tú haces esto, y pues bueno, sí tratas de planificar, así que pues en lo personal, sí necesitas también darte tiempos y tener a personas al lado que te ayuden y que trabajen a la par como tú puedes trabajar, ¿no? Pero bueno, ya que llegó Mari, yo espero que nos cuente ahora sí lo que puede, lo que nos va a enseñar de todo, de dividirse, porque, pues como bien dice, ¿no? Tener a alguien de tu mera responsabilidad, pues ha de ser algo complicado. Sí, bueno, ya volví, disculpen el error de conexión que tuve, pero pues les platico. No solamente tengo un hijo, tengo tres. Uno tiene 13 años, el otro tiene 5 años y el más pequeñito tiene 3 años. Entonces, a mi primer hijo lo tuve a los 25 años cuando yo todavía era una deportista y era deportista de alto rendimiento. Y fue en ese proceso, después de llegar de internacional del centroamericano, ya me estaba posicionando muy bien en el levantamiento de pesas. Entonces, cuando me doy cuenta de que estaba embarazada, fue una decisión bien, bien fuerte, ¿no? Porque lo platiqué con mi entrenador y se me quedó viendo y me dice, pues cuídate. Y yo he sido, ok, pues cambio, literalmente cambié la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos por mi niño, el de 13 años, que es mi más grande orgullo. Mis tres hijos son mi adoración, ¿no? Esta es mi parte como madre. Gracias a Dios tuve la fortuna de tener a los mejores entrenadores del universo, se los juro, porque mi entrenador Antonio siempre me decía que pasando la puerta del gimnasio era pesas, que tenía que saber separar toda mi vida y hacerla a su vez en una sola, o sea, en complementar todas esas áreas, pero que le debía de dar la importancia que se merecía a cada una de esas áreas. Entonces entraba al gimnasio, me dedicaba al 100% a entrenar y a dar todo mi esfuerzo, ¿no? Él siempre me decía, vive el presente como si no te quedara ningún otro día más de vida. Y eso es lo que sigo haciendo hasta la fecha. Salía del gimnasio, me iba a la escuela y entregaba el 100% también, a veces hasta más. Si tenía que trabajar, como dice Ale, pues llega un momento en el que ya tienes que empezar a trabajar, aunque estás estudiando, y tienes que entrenar y tienes que cumplir con cosas en la casa, ¿no? Mi mamá es una parte fundamental en mi vida, porque sin ella yo no hubiera logrado pues todo lo que he estado logrando, ¿no? Hasta la fecha ella me echa la mano con mis niños, los más chiquitos, cuando pues me tengo que ir a trabajar al gimnasio. Pero lo que sí es que es como la misma Ale lo dijo, cuando tienes tu época de deportista, aprendes a planificar también tus tiempos y que se vuelve algo así como en una tipo terapia ocupacional, en donde no dejas un espacio para deprimirte, no dejas ni un espacio para estar pensando tonterías, solamente te dedicas a estudiar, a entrenar, a tu familia, cuando estás con tu familia. Yo en mi caso personal, o sea, cuando estoy en la casa, yo sé que mi trabajo, mi planificación la voy a hacer el fin de semana, en la tarde-noche, cuando mis hijitos ya están tranquilos y se van a acostar a dormir, ¿no? Entonces debo de darme mis tiempos para todo esto. Cuando soy hija, soy hija al 100%, cuando soy esposa, lo mismo, estar en mi vida de pareja con mi esposo, ¿no? Con mis hijos, pues la madre más amorosa y estarlos atendiendo al 100%, es simplemente, pues, como decía Ale, pues, organizar tus tiempos, y lo aprendemos a hacer, pues, mientras que somos deportistas. Así es como me la paso yo. Sí, no, y creo que es muy importante también visualizar todo esto que nos cuentan, ¿no? Porque muchas veces como deportistas no vemos como todo el contexto que traen ustedes de estos tiempos de planeación, que si ya se enfermó, que si se siente mal, que la vida familiar que trae, si tuvo problemas, se le ponchó la llanta, todo este cúmulo de experiencias, de cuestiones, de cosas que justamente, y bueno, también su trayectoria, son las que
han terminado con lo que nos están impartiendo ahora nosotros, ¿no? Que si las posturas, que si todos sus conocimientos en general, conocer todo esto y además conocer la experiencia actual que traen, pues también es importante, ¿no? Pues todos lo tenemos, sin embargo, pues como entrenadoras hacen una doble, triple, cuádruple jornada preparando, alineando todo esto para que se desemboque en las competencias, en los entrenamientos, en los logros, en las satisfacciones personales tanto de ustedes como de los deportistas, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que ya se nos fue el tiempo, igual nos gustaría muchísimo seguir platicando con todas ustedes, pero bueno, hasta aquí nos da y muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, la verdad es que fue un evento, un programa magnífico, ¿no? Qué mejor que tener una segunda parte, ya lo planearemos. Y bueno, esperamos a toda la audiencia el próximo viernes a través de las transmisiones de Facebook Live de Deporte UNAM. La próxima sesión estaremos tratando sobre la participación de las disidencias sexogenéricas en el deporte. El tema viene titulado Diversidad, Orgullo, Representación y Competencia. Recuerden que nos pueden contactar para mandarnos sus intereses y comentarios a través del correo género@deporte.unam.mx. Y de verdad les agradecemos mucho por participar a las cuatro entrenadoras. Fue un placer escucharlas y reconocer y visibilizar toda esta trayectoria del deporte universitario y enaltecer pues a los deportistas de la UNAM. Muchas gracias y pues hasta la próxima.